principio, obrigado, Josía, por el convite y siempre es un placer conversar sobre o trabajo y sobre todo los erros, porque a través de los erros que la gente aprende. Yo lo único que sé hacer, más o menos, es azúcar y un poco de alcohol. Entonces, siempre trato de pesquisar, informarme y llevar a la práctica eso ahí. Y la tecnología azucarera es antigua y no mudó. Y va a ser difícil que mude. Entonces, puede mudar los equipamientos, más la tecnología azucarera no. Entonces, yo me tomé la libertad de hablar con Josía y estamos sorteando o dos brindis, un microscopio para celular en donde la gente puede acompañar más o menos el cristal. De pronto es algo entretenido porque da para ver los errores que la gente comete en la cristalización. Y este es un pequeño libro del doctor Bliss. El doctor Bliss es un cubano que trabajó mucho tiempo en Argentina, fue director de fábrica de azúcar y él es que escribió bastante de tecnología y pasó para el ingeniero Julio Grelé, que fue mi profesor lá en Argentina. Entonces, procurando esas cosas, la gente encuentra esas reliquias y me tomé la libertad de ofrecer para ustedes. Entonces, quien escute y grabe algunas cosas de la palestra, después la gente va a hacer unas preguntas y quien responda correctamente, los primeros son los agraciados. Bueno, entendido, entonces hay que ficar antenado. O el tema que me solicitó Josía es bastante amplio, entonces yo necesito darle a ustedes las dicas y los logros conseguidos. Entonces, todo lo que está en medio del camino, medio que la gente ya tiene que entender, porque estamos capacitados para eso. Si no lo entendemos, ya tenemos que procurar quien entienda. ¿Está? Trabajaba en una usina y estaba con problemas de pérdidas indeterminadas. Entonces, no sabía, estaba ayudando las indeterminadas conmigo y no sabía qué hacer. Y de pronto, el director me dice: Javier, tengo que pensar como ladrón de banco. Bueno, sí. Entonces da un día, otro día y continúa el dolor de cabeza ahí. Y me dice: Oh, tengo que pensar como ladrón de banco. Bueno, entonces llega un momento y digo: ¿Qué será ese negocio ahí? Bueno, acontece, él me dice, ladrón de banco, cara, estaba en Estados Unidos, robaba, robaba, robaba banco y no lo podían pegar, cara. No lo pegaban, no lo pegaban, bueno, hasta que lo agarran, pegan. Y de ahí pasa por una resocialización a través de psicólogos, asistentes sociales, esto que te otro le preguntan a cara, güey, ¿por qué está robando banco? Y yo respondo, güey. Si la pena es la misma para robar una gasolinera, un kiosco, un banco, voy a donde está el dinero. Entonces, hay que ir a donde está el dinero. Ahí es que la gente va a encontrar las pérdidas. Entonces, eso ahí significa que el diablo está en los detalles. Y hay que procurar. Entonces, la en Centroamérica, el otro día, picó una pregunta: ¿el azúcar se fa en el campo o en la fábrica? Y los azucareros, no, en la fábrica, en la fábrica, en la fábrica, nada, el azúcar viene del campo, o campo que fa el azúcar. Lo que la gente tiene que hacer en la fábrica es dejar de perder azúcar. Dejando de perder azúcar, la gente va a producir más. Entonces, la gente tiene que ser que ni un ladrón de banco. Procurar dónde que está el dinero, dónde es que la gente pierde. Entonces, la gente está focalizado en eso y estamos consiguiendo resultados interesantes. Y es lo que la gente
está pasando a ustedes. Entonces, ¿por qué que la gente está reunido aquí? No es solo para prender azúcar, sino por el fato de que la situación nos está obligando. Esto es un site de actualidad y nos está diciendo que la paridad entre azúcar y alcohol, fase de azúcar o alcohol, está en 25 centavos de libra peso para azúcar contra 15 centavos haciendo alcohol. Entonces vemos que la ventaja de hacer azúcar está por aquí. Entonces es más o menos como el azúcar está ganando de 7 a 1 al alcohol. Brincadera. ¿Está? Ah, para quebrar el hielo. Bueno, entonces, eso ahí nos indica que ¿por qué que está tan alto el precio del azúcar? Y bueno, porque la producción global es 178 mil toneladas de azúcar y el consumo es 179, entonces hay un déficit de 0,8. Lembren, o déficit de azúcar es 0,8. ¿Está? Esto es junio, USAID, para pesquisa está ahí. Y a través de los años va fluctuando así. Y ahora está en ese déficit, 0,08 negativo. Hay tres posibilidades para resolver ese déficit. O personal, la humanidad para de crecer. Segundo, que el tiempo mejore tanto en la India, como en México, como en Centroamérica, como en Colombia y como en el Brasil. Y la tercera, o pronto más cana o mejora la fábrica de azúcar. La primera es imposible, la segunda no depende de la gente. Entonces, la gente tiene que ir a la tercera, que es o plantar más cana o ven o mejorar nuestra producción. Plantar más cana o poner más fábrica depende del margen entre que me justifique el investimento. También no depende de la gente. Entonces, la gente tiene que producir más y mejor. Entonces, para eso hay que pensar como ladrón de banco. Entonces, todas las unidades están lotadas y la gente tiene que olhar los detalles. Entonces, y los detalles están aquí, en el spoiler, en la temperatura de los paneles y todos esos detalles que el tipo tiene que superar para conseguir llegar primero. Todos esos detalles, imaginen lo que es moto. Bueno, y en los días a día, algo cara, ve hasta la diferencia en óculos cuando va a andar de bicicleta. Yo cuando andaba de bicicleta era una vez por semana cuando mi padre dejaba. Y tenía que enfiar el pie porque no llegaba. Y era piñón fijo. Ahora el cara tiene hasta a luva y a ropa, si no, no sabe andar. Más son detalles que pasan a los desafíos. Y hay que superarse. Estamos lotados y tenemos que ver dónde que la gente tiene que hacer para conseguir más y más y más y más, porque el azúcar va a faltar y porque el día a día nos está pidiendo eso. Bueno. Como falé, voy a pasar bastante rápido cosas que a gente ya fue explicado. Condiciones que afectan la destrucción de azúcar, tiempo de residencia, pH y temperatura. De este triple, hay cosas que a gente no puede mexer y otras cosas que sí. Tiempo de residencia, ya ven, son equipamientos que ya están montados. Entonces, es difícil de mexer, no que no se puede hacer, más vamos a ver cómo que resolvemos. Entonces, la temperatura también no. Entonces nos queda el pH, que el pH hay que sí monitorearlo y acostumbrarse a mantener ese pH. Bueno, rápidamente el tratamiento de caldo en caña es favorecido por el contenido de fosfato. Ya en remolacha o en beterraba, no tiene fosfato, entonces el cara tiene que entrar con la decolorización a través de carbón. Entonces,
es fundamental la formación de estos microflóculos, que son el fosfato y el cal. Se forman los microflóculos y a través de eso tienen que estar aquecidos, tienen que tener un preaquecimiento porque la ionización local en los jugos se ve favorecida por la temperatura. Entonces, ese preaquecimiento, gente, tiene que tener para favorecer. Las industrias brasileras fueron favorecidas, vamos a hablar, por Tabelinha, porque con los regeneradores de vinasa, de condensado y todo eso, se recuperaba energía. Y se aquecía el caldo. Entonces, las unidades se ven favorecidas en ese sentido. Después, yo necesito que esos microflóculos se formen en macroflóculos. Para eso, necesito agregarle sulfitación. Y se forman estos macroflóculos favorecidos por la temperatura que faz una consolidación de esa macroflóculo, y el sulfito no solamente ayuda en la formación de esos macroflóculos, sino que faz una barredura de pH, o sea, el caldo tiene varios coloides y esos varios coloides tienen diferentes puntos de estabilización, va entre pH alcalino básico hasta pH bien bajo. Entonces, cuando la gente bajo pH a través de la sulfitación, hace esa barredura. Y después, cuando sube con el encalaje para neutralizar, hace de nuevo esa barredura y consigue la formación de la precipitación de los coloides, que después son estabilizados con temperatura. Entonces, todo eso es una clarificación compuesta que fue estudiada por toda esta gente, y el doctor Bliss practicó bastante y escribió ese libro. Enseñó a Greley, y Greley tuve el placer de ser alumno de él. Para quien no sabe, yo que la mayoría no debe haber oído hablar de Greley, pero Greley fue quien inventó la válvula de tres vías, que tanto se usa aquí. Entonces, es una invención de don Julio Grelé, ingeniero azucarero también. Y Bliss nos cuenta todo lo que acontece cuando gente sube o pH, cuando gente desce o pH. Todas esas reacciones son lo que acontece. Y lo mismo con la temperatura. Entonces, aquí están los pH que gente tiene que trabajar. Y aquí está la temperatura que tiene que trabajar. Aquí él frisa en no trabajar acima de 103, 104 grados centígrados. Aquí en Brasil, porque tenemos que trabajar con destilería y hacer una buena sequía, damos una forzada, porque pensamos que 110 grados yo mato todas las bacterias y me faz bien a la fermentación. Más para clarificación, no. ¿Por qué? Porque la temperatura fae con que los coloides no precipiten para la precipitación de los coloides. Todo eso está muy bien explicado en este librito. Quien tenga la suerte o esté experto para ganar, se va a entretener bastante. En estos días también recibimos noticias de la India, en donde nos muestra claramente a través de este gráfico la influencia del pH en el caldo a través de la adición de cal. O sea, la inversión de sacarosa disminuye cuando subo pH. Para eso yo necesito aumentar los fosfatos, porque los fosfatos comienzan a decaer, comienzan a reaccionar y mejora la clarificación. El exceso de calcio me incrusta la evaporación y hace
con que ese cal reaccione con los amidos que entran en la evaporación. Los amidos no precipitan en la clarificación, pasan para la otra etapa, y si se encuentra con exceso de cal, comenzamos a tener maillar. ¿Está? Oh, el tratamiento de caldo es la operación de más baja eficiencia de la fábrica, bajísima. Bellamente, y tenemos regeneradores, aquecedores, tenemos peneiras, tenemos clarificadores, tenemos decantadores, tenemos filtros, tenemos un monte de flotadores y la eficiencia es baja. ¿Cuánto que es baja? Es baja mismo. Entonces, ¿por qué que es baja? Porque tenemos un monte de no sacarosa, y esa no sacarosa es brick menos sacarosa o brick menos pol. Y las mayores unidades consiguen 25 a 30% de eficiencia, bajísimo. ¿Ay, por qué que tan bajo? Porque tienen toda esta tranquerada que son, no precipitan. Entonces hay que forzar para que esas impurezas limpiarlas. Ayer tengo una experiencia de haber trabajado encima de esos números. La gente viene lutando, no lutando, trabajando día a día, hace unos 4 o 5 años. Entonces las unidades trabajaban encima de 12 o 13%. Cuando comenzamos a trabajar y ver que el nicho estaba ahí, o sea, el ladrón de banco estaba por ahí pensando, la gente consiguió valores de 26, 27% y las producciones aumentaron. Bueno, Faisu Nano, algo que fue en esta misma sala, también se conversó respecto de cómo controlar ese proceso. Yo sugerí, Fato, ¿por qué que no se mide la turbina de online? Bueno, porque es difícil, que esto, que este otro, que no existe aparello, vamos. Más, los viajes que la gente tiene por el exterior, ya en Centroamérica, tiene ese aparello, y óyala, a ver, 25 NTU de turbidez el caldo. Es en ingenio la cabaña. Oye, qué belleza. Eso es como falo, gasolina aditivada o guaraná. Entonces, con 25 de NTU, es cobardía falar que estamos haciendo azúcar. ¿Tá? Entonces, esto, y en lo que USMRI ya vende, ya hace tiempo, un aparello para medir turbidez online. ¿Tá? Entonces, no es novedad, hay que traerlo a nuestra usina y hacer con que eso esté linkado. Oye, qué belleza que es con un SPA. De aquí a poco sube esa turbidez, eso ahí le indica controla la temperatura, da una olhada en la cala, da una olhada en la sulfitación, que el negocio está ficando preto aquí, y hay una abanación para frente, falando, va a subir, cuida me va a ensuciar la evaporación, no estoy clarificando bien, y eso me va a llenar más mel, entonces va a llenar más, coloca más agua en la centrífuga, va a llenar más mel, entonces da una olhada por la destilería. Entonces se abre un leque sumamente interesante con esa medición. Después fica a criterio de Douglas para imaginar todas las posibilidades que puede hacer en cuanto a control. Y traigo un poco lo que dijo Palestrante anterior, que lo importante es tener los datos para que el personal haga gestión. Continuamos con clarificación y con el pensamiento del ladrón de banco. La Gillian Eggleston consiguió determinar las indeterminadas en los extremos de un clarificador de caldo. O sea, en estos puntos, caldo sale por aquí y ella consiguió determinar aquí. Y llegó a 0.322 dólares por tonelada de cana. Ahí está el enderezo para procurar eso. Si la gente extrapola para una unidad de que mueve 5 millones de toneladas de cana, me da 70.000 sacas en indeterminada. Pronto.
el ladrón de banco. Bom. Aquí vamos a hablar un poco de velocidad de decantador. Cuando la gente habla de velocidad de decantador, siempre habla 0,1. Más es la velocidad de accionamiento. Y en el decantador lo que interesa es la velocidad periférica. Porque no es lo mismo un decantador que tenga 2 metros que uno que tenga 10 metros. Con una misma velocidad, rotación, la velocidad periférica es diferente para un decantador que es de ese tamaño. La velocidad en el extremo es mucho mayor y es ahí donde sale el caldo. ¿Tá? Entonces, la gente tiene que saber cuál es esa velocidad. Entonces, la unidad tenía un poco de dificultades. Se revolvía el decantador y todo, entonces vamos a ver ese negocio ahí. ¿Y cuánto es la sorpresa? Óyala, en este caso, este decantador era un liquidificador, no un decantador. Estaba 250 veces más que la velocidad recomendada. Empezó al mecheo y me lloró. Mechimos en otra cosa también, bueno, no sé. Pero el negocio es que como en la niña Copa del Mundo, ¿no? Hugo, si es de Cotovelo, si es de Bunda, si es de Pal, vale lo mismo uno. Entonces ya está. ¿Está? Hay que olhar, hay que buscar cosas. La gente tiene información de Peter Rain de este año, enero de este año, que él lanzó una revista, una serie de parámetros que hay que acompañar. Peter Rain trabajó conmigo. Brincadera, yo trabajé con él. Entonces, la gente consiguió información de él sumamente interesante. Óyala, y que la gente rescata que la diferencia en la pureza, el clarificado y el filtrado tiene que ser de 1.5. Si es mayor que 1.5, estoy haciendo, no estoy controlando bien la estación de filtración. Entonces, son datos interesantes que hay que procurar y llevarlos a la práctica para pensar como ladrón de banco. Hablando un poco más, entrando ya en evaporación, no vamos a hablar, extendernos mucho, porque hay muchas cosas más interesantes para ver. Esto ya fue comentado por Bruno. La sacarosa se destruye y se hidroliza. Entonces, aquí es interesante saber los pH de trabajo, un pH de estabilidad de la fructosa y de la glucosa es un pH bajo, ¿tá? Es un pH de 5,6, 5,7, ya el pH de estabilidad de la sacarosa es 8. Entonces la gente fica trabajando en ese medio término para ver dónde que pierdo menos. Y si la gente no cuida esos valores, sobre todo la altura de trabajo del evaporador, acontece toda esa formación de ácido que después reaccionan con un exceso de cal que si tengo, viene la incrustación y termino teniendo muchas pérdidas indeterminadas. Eso de nuevo es que ni ladrón de banco. La gente también tiene esta experiencia que las indeterminadas, la usina era tan grande, fueron a ver qué era y bueno, era tiempo de residencia de los equipamientos, estamos invirtiendo. Ya la Gillian Eglinton ya no fala que no, en los primeros estallos acontece maillar en la evaporación. Por esa razón que comentaba que el calcio con las sales, con los ácidos y los aminos que no decantan me da maillar. Después tengo este otro trabajo reciente también que las pérdidas acontecen en los primeros efectos y se calcula $700,000 para una muallen de 1 millón de toneladas de cana zafra, ladrón de banco. Y también esa bibliografía llegamos a que el mayor control que se tiene es el delta pH. El delta pH, si la gente calcula, de acuerdo al delta de Brick,
brick de share open, bueno, el brick de clarificado, me da este delta y yo estimo cuánto que es mi delta de pH. Ahí paso el cálculo y si veo si es mayor, estoy perdiendo. ¿Tá? Aquí está otro, de otro autor también, la correlación en pérdida con el delta de pH. Vamos a pasar. Bueno, esto es ya, Fermentec ya trabajó bastante encima de la superficie de la evaporación, de los primeros efectos, lo que se pierde. Bueno, y esto también es reciente, ¿ves? Ya ven qué interesante, las pérdidas sacarosas entre el jugo mixto, el caldo mixto y el xarope, es 100%. De esos, 27% en el tratamiento de caldo. En la evaporación total es 73%, entre el pre y el primer efecto 70%. Y solamente el pre me está perdiendo 59-60%. O sea que yo tengo que trabajar encima de disminuir todas las posibilidades de perder azúcar en los pre. De nuevo, pensando que ni ladrón de banco. Entonces, esto se trabajó bastante, se dio tanta importancia a la caída de pH, que ya en Sudáfrica que se está trabajando encima de dosar una base, no efecto donde más se pierde. Entonces, estos caras colocan aquí entre el primero y segundo efecto para disminuir el efecto de la de pH y hacer con que el pH de estos estallos sea más acorde en donde la sacarosa se siente más confortable, o sea, 8. Entonces, Oscara consiguieron bajar la pérdida en 50%. Estoy tratando de que la gente aquí en Brasil, alguien se anime a hacer eso. Bueno, hasta ahora solamente la gente faló, ¿dónde que la gente pierde? ¿Dónde la gente pierde? ¿De dónde la gente pierde? Y bueno, eso la gente encuentra fácilmente en la bibliografía, más lo difícil es falar, bueno, y va, ¿cómo que resuelvo? Entonces, la gente ya, cuando se ve apretado, tiene que comenzar a ver dónde que la gente pierde, cómo resolver. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, si no puedo controlar la temperatura, si no puedo, los equipamientos están ahí, entonces tengo que optimizarlo a los equipamientos. Entonces, ya pensamos en cómo es la circulación de los rovers. Entonces, ahí ya ten tres circulaciones, la Chapman, semi-Chapman, que es Webre, que Webre faló, pegó este equipamiento y fue de web. ¿Cómo, qué certeza tengo que lo que está entrando aquí me está saliendo bien concentrado? Voy a hacer un negocio más bacana, voy a poner funil aquí, entonces le voy a colocar alguna recirculación aquí para tener certeza de que está saliendo aquí, está concentrado, belleza. Entonces, y este sistema que ya es celado, entonces lo que entra aquí y sale por aquí, es el paso único. Lo interesante es que lembramos un poco de termodinámica, cuando hablamos de exergía, energía y todos esos detalles, vemos que el balance exergético aquí es mucho mayor y se mantiene, y la circulación se aumenta notablemente, porque uno sé, no da para calcular aquí cuántas veces un pingo de caldo sube y desce, sube y desce, sube y desce, y reaquece, y reaquece, y reaquece, no sé, es difícil. Más ainda en una industria como la nuestra, que es bastante espartana. Entonces, seguimos analizando y llegamos a estos comentarios. Un sistema de recirculación precisa de energía extra para recircular esa cierta cantidad de caldo, y esa debe ser fornecida por el vapor. Entonces se puede concluir que el pasaje único es energéticamente mucho mejor. Ahí tengo otro autor, que es Ziegler, que es que estudió bastante más la formación de él, instrumentista, más que él era opuesto a eso. Más, ¿por qué que se oponía o rapaz? Porque en esa época, estamos hablando de 1964, 40 más 20, 60, 70 años atrás, no se tenían los instrumentos para medir
controlar ese 30% en la evaporación era muy difícil. Entonces fluctuaba mucho cuando se colocaba el pase único. Eso en la actualidad ya no existe. Entonces esto es Chapman. Sube, des y va en Bohr. Y esto es Weber, o semi-Chapman, recircula. Y por aquí el funil, vista de encima, visto de embajo. Para tirar eso hay que entrar dentro del evaporador. No hay que preguntar. Y esto es una publicación reciente, del año 2000, hay que procurar, en donde ve, ya ven, son los coeficientes de transferencia de calor en función del Briggs. Entonces, este que está abajo es del paso único, con recirculación, y este que está aquí es con paso único. Entonces, la gente tiene que trabajar aquí pronto, ladrón de banco. Bajo el tiempo de residencia y disminuyo el consumo de vapor. Eso era la teoría. Entonces hay que procurar y encima de la fábrica para resolver y pasar esa idea. Siguiendo con ese pensamiento de buscar dónde está el dinero, la gente llega a los mismos evaporadores que tienen diferentes tipos de alimentación. Ya ven, esta es la alimentación, entra aquí libre. Entonces, buscando una bibliografía, me dice que cuando, en estos casos, la velocidad de esto faz con que el flasheo llegue a una altura de 54 metros, arrastre, pérdida indeterminada. ¿Cómo que cara consigue medir eso? No sé. Es que ni ese cara que fala, oh, ese pneu me yoga para afuera tanto litro de agua, entonces auténtico, no sé, capaz que el cara ficó atrás de eso y rodando y mollándose entero hasta ver cuántos litros de agua pegaba. Y no sé, eso es. Este es un sistema mucho mejor en donde conseguimos distribuir mejor el caldo a través de toda la calandria, por ende, a través de los análisis de temperatura, vemos que esta parte no está siendo bien alimentada. Entonces ya pasamos para esta, que es la mayor distribución. La gente trabajó encima de mejorar en las unidades, para ese concepto, para disminuir las indeterminadas. Ahí pasamos para otro tipo de evaporación, porque gracias a Dios la gente tiene trabajo en otros tipos de planta. Y esto vamos a entrar en un tema que es expertise del doctor Pedrosa. Balón de expansión en evaporador reboiler. Entonces, cara tiene esa situación. Un balón de expansión, cuatro reboiler. De pronto, precisa aumentar, porque está y se le ocurre, dice, vamos. Wow. Comienza a pindurar o reboiler sin tener en consideración ese balón de expansión. Entonces, ¿cómo que yo sé que ese balón de expansión comporta esos 2, 3, 4, 5, 6 revólveres más? Sí, la gente tiene ahí experiencia de balones que están pindurados 8 revólveres, otros 10 revólveres. Bueno, hay que voltar a procurar en la bibliografía y ver qué es lo que está aconteciendo. Y ahí llegamos a Oliver Line. La eficiencia del uso del sistema de vapor. Se basa en dos reglas. La primera es considerando la superficie de expansión necesaria para el vapor expandido. O sea, cara pega un balde con agua y yoga. ¿Y cuál es el área necesaria para que todo eso se evapore? Y ahí calculo el área necesaria. Es un exagero más el límite superior, más considera que no existe altura en la expansión. Y la segunda es la velocidad necesaria para que las bollas no me arrastre, o sea, ¿cuál es si la bolla es pequeñinha, tiene la velocidad suficiente que me arrastra? Si la bolla es grande, ya no tiene la velocidad, sube lentamente y no me arrastra. Entonces, esas tabelas me ayudan a ver cuál es la superficie. Y bueno, la gente fez eso en la unidad y llegó que estas unidades
está con el 69% del área que necesita. Y esta no, esta está más o menos. Entonces esta trabaja mucho mejor que en esta. Entonces aquí yo tengo que ecualizar mi evaporación de acuerdo al número de reboiler. Bueno, eso de ecualización me lleva a trabajar encima del nivel de utilización de la capacidad instalada. Es trabajar siempre al 100%, no dejando capacidad de ociosa. ¿Por qué? Trabajador de usina es así, está sucio un aquecedor y bueno, ahí tengo otro más y suelto el otro y no me preocupo en ver por qué está sucio este, si está abierta toda la válvula, si fue feita la limpieza y todo eso, nada. Entonces cara trabaja que ni colariño, payaso. Y ahí es que comienzan a aparecer la indeterminada del consumo de vapor y bla y bla bla bla. Entonces, trabajando encima de las indeterminadas y el NUSI 100%, la gente consigue disminuir las indeterminadas. Eso es fato. Vamos a hablar un poco más rápido sobre qué es lo que acontece en la cristalización. Esto es para explicar más, divagar más, preciso acelerar. Entonces, existen tres fases en donde está el licor madre, una fase intermedia, una interfase y el cristal. Entonces están todos los cristales de azúcar que tienen que viajar aquí, pasar por esta fase, en donde están en principio todos los productos olisacáridos, monosacáridos, dextrana, levano, rafinosa, todo que ven en principio con la cana o que a gente consigue multiplicar dentro de la fábrica. Y esta es la parte más difícil, en donde está la SAI de potasio, calcio, magnesio y la cinza. Todas estas dos velocidades son gobernadas por un constante de reacción. Este es un K de difusión, un K de reacción. ¿Quién maneja la velocidad de cristalización? Es quien es mayor. ¿Quién es mayor? Aquel que uno cuide. De pronto es el KD, entonces es la cana. Entonces de aquí a poco aparece la rafinosa, y esa rafinosa es la que me ocasiona los cristales agulla. Es la rafinosa, no es la dextrana. O de pronto aquí estoy trabajando encima de una cana con mucho potasio, que no conseguí clarificar, porque mi eficiencia en el clarificador no fue boa, fue 12 o 13, y aparecen todas estas SAI y me dificultan la cristalización. Entonces, a gente tiene que trabajar encima de que estas velocidades sean bien bajitas, para que los cristales de azúcar consigan depositarse lo más rápidamente aquí. Y eso es interesante, porque si vamos a ver en época de zafra, cuando tengo poca mel, o sea, estas velocidades son bajas, este cristal de sacarosa se deposita rápidamente, entonces los cocedores boan, suben rápido y crecen bien. Entonces, cuando tengo mucha mel, cuando tengo un tratamiento de caldo deficitario, comienzan a gobernar estas constantes y evitan esa cristalización, y el cristal no crece, y el agotamiento de la fábrica se mide a través del crecimiento del cristal. Entonces, el ladrón de banco tiene que trabajar encima de eso. Bueno, ¿y cómo que trabajo encima de eso? Para hacer con que toda esa mixtura se consiga ser homogenizada, tengo que trabajar encima de la circulación del cocedor. La capacidad del tacho es de acuerdo a su volumen metros cúbicos por hectolitro. Eso es comercial. Si vamos a hablar de ingeniería, es mucho más, el buraco es mucho más profundo. Depende mucho del dog tank, que tiene que ser mayor que 0,4 el diámetro del cocedor. El ratio de circulación es muy importante, porque me asegura una circulación, tiene que ser menor que 2,5. El volumen del P tiene que ser menor de 30%, y ahí interfiere mucho el fondo del tacho. ¿Y cómo que falso eso para saber si un cocedor es bueno, es ruin, es más o menos, o dónde puedo trabajar? Tengo que trabajar encima de una hipérbola de circulación.
Entonces, a gente pega una serie de cocedores, hay 16 cocedores aquí, en donde vemos que la razón de circulación, que tiene que ser menor que 2,5, aquí está estorada. Que vemos que la relación del Don Denker tiene que ser mayor que 0,4, también está estorada. Y los P de cocimiento están longe de ese 30%. Entonces, ¿eso qué me causa? Si vemos que la relación... Esto es razón de talla de crecimiento. Sabemos que el cristal crece en forma cúbica. ¿Esto qué significa? Que si está 100% el volumen del cocedor y tengo 30% P, raíz cúbica de 3, 1,49. Es esto. O sea, el cristal entra con 0,5, veces 1,49 pronto. Sale con 0,75 o 750 micrones. Entonces, este 30% es sumamente importante. ¡Oh, qué belleza! Con el detalle que estos cocedores fueron 2, 3 años. Me bajito. El diablo está en los detalles. ¿Está? Entonces, o cara fala, ¡ah, mi cocedor es muy bueno, yo te vendo un cocedor que tiene relación 1! ¡Ay, ¿para qué? Masa A, B, C, refinado, crudo, ¿qué? La gente tiene que entrar que todo depende del tipo de azúcar que esté haciendo. Esto también va a través de la internet que me da las relaciones de acuerdo a la presión de trabajo. Entonces no es eso así, que cuanto mayor es la relación, mayor el cocedor. Eso es mentira. Es más importante que el cocedor tenga una circulación para que el punto de aquí sea igual que de aquí, que este de aquí, este de aquí, que entonces todo sea homogéneo. Por eso el cocedor tiene que ser una boa circulación. Entonces, un cocedor ideal tiene esos puntos de decida, que sube los cristales, todo en forma normal y aparece esa evaporación en una ruptura de las boyas y eso hace con que el movimiento sea en el cocedor ideal. Más, un cocedor bien proyectado tiene su deficiencia, nada es perfecto. Entonces comenzamos a tener este tipo de incrustaciones. Aquí no solamente suben boyas, sino que desembollan, me cortocircuitan. Entonces el cocedor, embora sea un buen tacho proyectado, y depende de la materia prima, también no tiene una buena circulación. Entonces, ¿cómo que mejoro eso? Primero, conociendo a Fera, para ver qué tengo que se va a hacer, y eso a través de un principio de hipérbole de circulación que es de López Hernández, argentino, tucumano, de 1960. Esto se traza la hipérbole de circulación del cocedor, ¿y qué me dice? Esto en función de la altura y la circulación, cuanto más paralelo al eje de la abscisa sea la hipérbole, quiere decir que desde que coloco la alimentación hasta que sube el cocedor, la circulación es la misma, se mantiene la velocidad. Entonces, cuando comienza a caer esto, significa que el cocedor es deficiente en circulación. Entonces, vamos lá. Entonces, se falla ese estudio en esos cocedores y vemos todas esas hipérbolas. Entonces, ¿qué es que me dice, según López Hernández? Que este cocedor es deficiente, porque es bien bajita la circulación y se mantiene bajo. Y estos otros son bon. Y este vermelho es un cocedor nuevo. Cuando termina la circulación es muy baja. Ahí yo veo que tengo que mejorar. Entonces ahí sale, vamos a colocar el circulador, el cocedor. Eso me va a ayudar. ¿Verdad? Entonces eso me ayuda a la circulación. Más, en principio, yo tengo que un cocedor de masa A tiene 700 renovaciones por hora, 500 renovaciones por hora, eso es más que suficiente. Un circulador me ofrece hasta 700 renovaciones por hora. Y el cocimiento A tiene una circulación natural que me da esas 700 renovaciones por hora. Entonces, el cocimiento A, en principio, no precisa circulador. ¿Quién precisaba circulador? El cocimiento B y C. Entonces, la gente entra en ese leque de usina aquí en Brasil y vemos que, no son cocedores, joya, porque está en circulador. ¿Qué cocedor es la? Pronto, tiro un P. Cara,
no percibió eso. Entonces, vámonos aquí de nuevo. Vemos que esta velocidad periférica debe ser 7 metros por segundo. Y vamos a ver cómo que mejorar la circulación de esos cocedores y los fornecedores de circuladores nos dan ese panorama. La gente calcula y ve que la velocidad periférica 2, 4, 3, 2, 4, 6, ta, ta, ta. Oh, diablo, está en los detalles. Entonces, coloco ese circulador y no me resuelve. Bueno, en cuanto a la alimentación, tengo que mejorar, porque el cocedor tengo que mejorar la circulación, para hacer con que esas velocidades de difusión y de reacción sean mucho más bajas, como para que la cristalización sea más eficiente. Entonces, mejoro la alimentación. Y la mejor alimentación que gente encontró fue esa ahí. Aumentar para evitar la deposición de cuando se descarga el cocedor, esta alimentación fica con producto que crea puntos preto. Entonces se levanta esto para que caiga. Esto el cocedor con agitador, hay gente pasó para eso. Haciendo con que la alimentación de esa al nivel de, ¿cuánto es? 20 centímetros una caneta. Ahí está un trabajo que se gente fe, mejorando la circulación. Y ahí tengo un detalle, veo en cada agujero cuando gente falla, esa, tiene que ser calculado el diámetro del buraco. Tiene que ser menor que 0,7 por diámetro de la alimentación. Y un cara va y me falla eso. El diablo está en los detalles. En fin, hay que entrar en los cocedores. Hay que entrar, certificarse, porque si no, acontece eso. Esta es una foto que yo tiré. Ayer te estaba montando un cocedor lá en el fondo de Goiás. El cocedor era que era 800 metros. Entonces, ninguém entraba a ver. Entonces, olha lá, qué belleza. Bom, quiero hablar de azúcares reductores, que el gran vilón. Eso que el azúcar reductor es un gran vilón, es una falacia, es una fake news. No es así. Los azúcares reductores me favorecen la cristalización. Lo que me disminuye en la cristalización son las cinzas. Esto no significa que yo tengo que aumentar los azúcares reductores. Yo tengo que tratar que los azúcares reductores que entran tienen que ser igual a los que salen. No destruirlo ni crear en el medio del camino. Sudáfrica ya se preocupó en esto y calculó la pureza objetivo, a través de toda esa fórmula. La gente utiliza esa fórmula y esto me está mostrando matemáticamente que cuanto mayor es el AR, la relación aumenta y la pureza objetivo disminuye. Y en la práctica la gente hace eso y vemos que cuando aumentan los reductores, la pureza objetivo que yo puedo tener en la mel final, baja. Ah, pero eso es relación. ¿Cuáles son los reductores? Bueno, los reductores en el inicio de zafra son altos y la pureza objetivo es baja. Yo consigo tener mayor esgotamiento. Aquí sube la R y el pureza objetivo. Bueno, pessoal, voy a tener que aumentar la velocidad porque estoy con. Bueno, lo importante en fábrica de azúcar es, para mí, es la recirculación. La recirculación de no azúcar tiene que ser 26%. El peligro de la recirculación es mucho que se fala sobre la recirculación de mieles y vemos que cuanto menos impuro, más impuro es el material, o sea, cuanto mayor es la recirculación, menor es la velocidad de crecimiento del cristal. Entonces, los cubanos
consiguieron trabajar y hacer esas curvas en donde recomiendan 85 de pureza en el magma para obtener una buena producción de azúcar. Ahí hablamos en centrífuga de azúcar. Vamos. Importante que el agua se coloque justo en la quebra de la masa, o sea que cuando en el cold line, ahí tiene que entrar, ¿por qué? Para evitar la entrada de aire que me seque el cristal, la película de Mel. Y esto se optimizó, ya ven. Se coloca un estroboscopio para medir, controlar el agua. Entonces, el estroboscopio falla y aquí ya está esta altura de esta quiebra de color, como está bailando, me asegura la calidad y me disminuye la cantidad. Esto es caro. Más unidades, por ejemplo, en Centroamérica necesitan hacer eso. ¿Por qué? Porque el 100% de la cana es comprada y porque tienen que hacer, recuperar al máximo. Entonces, la gente no tiene esa grana suficiente como para, entonces tienen que ver, dar sus pulos. Entonces, hay un balance de una guatemalteca, de más de la centrífuga, que la gente calcule ese valor para ver cuánto es el azúcar, el agua que estamos colocando en la centrífuga. Y aquí está el valor. Eso ahí tiene que ser para el BHP 3 kilos, cada 100 kilos de masa, 3%. Y bueno, y la gente va y fallece. Coloca eso, no supervisor y el cara tiene ya datos, cuánto de agua está colocando. Y ya va para atrás para ver cómo que disminuyo, cómo que aumento, por qué aumenté, por qué. Bueno. La operación de centrifugación, esto es importante, de nuevo el ladrón de banco, 2 segundos de lavaje, son tantas indeterminadas. Todo es de detalle. Y de pronto compramos ese copo y no sabemos cuál es el detalle que cara tiene ahí. Y pasa que la diferencia, el espacio entre las dos capas, no es porque es de inoxidable que es caro, sino que tiene vacuo. Entonces eso hace con que la transferencia de calor sea baja y conserva la temperatura. Lógicamente que hay un montón de gente que no acredita en eso y que no se fija en los detalles. Y de pronto tenemos una cosa así. Estamos en democracia y va para todo el mundo. Bueno, lo que la gente consiguió fueron aumentar esa muelle, consumo energético bajó, eso ya me bajó, subió. Y un factor relevante es el siguiente, el investimiento en equipamiento fue cero, que ni moro, cero. ¿Y qué significa cero? Que se paró 16.000 metros cuadrados de superficie. Se paró. ¿Y cómo que le explico a señor Luis que gente consiguió eso? Que señor Luis es un común, ciudadano común. No sabe. Y me va a hablar ahí, ¿qué tiene que ver 16.000 metros cuadrados? No sabe. Entonces hay que materializar. O señor Luis, el negocio es siguiente. Existe un coeficiente de transmisión de calor que depende de todo eso. Que depende de la impureza y que la gente calcula así y calcula esa tasa de evaporación. Y ahí señor Luis dice, ¿y eso qué tengo que ver? Más, esa superficie, esa evaporación, tasa de evaporación es difícil de medir. Entonces, Prognor publicó algo interesante que ¿qué va a medir Brick? ¿Qué va a medir Basón? ¿Qué va a medir temperatura? ¿Qué va a medir un montón de cosas que son difíciles ya? O Bruno faló que es difícil. Entonces es difícil mismo. Entonces, ¿cómo que va a medir? Bukov, él faló tanto de Bukov. Todas las formularias de Bukov son en base de azúcar de beterraba. Y la beterraba tiene menos sal que la cana. Entonces, de pronto, Bukov está. Es lo que tengo. Para evitar entrar en eso ahí, voy y falo. Paso eso, mido directamente el condensado. Señor Luis, la tasa de evaporación fue 30. Entonces, a través de eso, saco que mi coeficiente de
de evaporación fue 2.250 vatios por metro cuadrado por kilo, por grado Kelvin. Y el señor Luis me dijo, fala, güey, ¿y yo qué tengo que ver con eso? No entiende. Entonces, va, señor Luis, entonces vamos a la bibliografía. Este es el último, donde Rein sacó todo eso. Y yo conseguí 2.250 más con turbidez de 850. No 150 ni 25 como tienen los guatemaltecos. Digo, él no, personal consiguió. Es eso. Para que, llame, señor Luis va a hablar de Dios, ¿qué tengo que ver con eso? No. Señor Luis, acontece que si yo considero solamente 10.000 metros cuadrados de pre y 30%, 30 de tasa, una eficiencia de turbina, eso yo llegué 50 megavatios hora. Señor Luis continúa mirando y fala, güey, no entiendo. Entonces, la gente va a eso, Rivero Preto. De ese site, Rivero Preto, consumo por hora 219 megavatios. Eso está ahí. Entonces, la gente consiguió 23% de la yerazón de Rivero Preto. Ahí señor Luis dice, puta, y entonces, o PPR está bom. Entonces vamos lá. Y eso está online. Ok, beleza. Vamos falar, oh, eso está en 42, mas ese equipo está limpo. Oh, puede ser, está limpo, sí, mas son 10 revólveres. Coincidencia que los 10 revólveres estén limpos y eso se mantiene. Todo fue base de circulación, mejoría en la circulación, en la alimentación y el control. Investimiento cero. Ahí llegamos a qué que fue hacer el azúcar. Y nos pegó una usina al ano fondo de Brasil, en donde no conseguían se hacer azúcar. No conseguían hacer azúcar, está con serias dificultades. ¿Por qué? Porque tengo una tal de RB579 que es una desgracia. Como cualidad de materia prima óptima en cuanto a productividad, más tiene caldo refractario y es difícil trabajar con él. Entonces la gente tiene que ir, ya está en un baile, tiene que se virar. Entonces vamos de nuevo a lo que decía Bliss. La gente consiguió hacer azúcar con esa cualidad de cana, o pH 4.9 de media. Y el 77% del azúcar fue tipo 2, menos de 200 unidades de cor. Solo metiendo en el tratamiento de caldo. Solo recolectando datos y pasando para frente. Oh, ¿y qué se consiguió con eso? Bueno, esta es una unidad en donde la recuperación de azúcar se grafica en función de la pola entrada y ese yo también he conseguido. Cuanto mayor es la boya, el diámetro de la boya, soy más eficiente en tiempo aprovechado. 2023 fue de menor eficiencia en tiempo aprovechado por la lluvia. Por ende, está con mayor SJM. Y la idea es, ya está acima de 83, pisando los 85. Está una belleza. Lo que Pessoal está consiguiendo, esas unidades, según una consultoría de benchmarking, fue la mejor unidad en ese JM en el mes de mayo. Oh, ¿cómo sé cómo está mi unidad? A través del coeficiente de Winter. Winter falaba que 0,4 parte de no azúcar, de cada no azúcar me roba 0,4 parte de sacarosa en el final. O sea, si yo entro con no azúcar, me está robando 0,4 no final. Y es un tipo de control que hay en TFI. Entonces, Brick, sacarosa, coeficiente Winter es eso. Y estos son varias usinas de Centroamérica y Sudamérica, y aquí también están los de Brasil. Para que vean,
estas unidades ya terminaron la zafra, esta ainda está en medio de la zafra, que la calidad de materia prima, vamos a hablar que la misma, porque los no azúcares se mantienen. Por ende, esta consiguió 32 purezas en miel final. Y nosotros andamos por aquí encima. Entonces, hay gente que tiene mucha cosa ainda para se hacer. ¿Está? Oh, estos son trabajos. Lo que sí hay que trabajar encima de lo personal para evitar un bobo de galiña. Acreditar en las cosas, acreditar en que pueda hacer, acreditar en la tecnología y absorber todos los datos para que eso no se torne realidad. Ahí tengo, Shakespeare faló, la ignorancia es un avenzo y la conciencia nos torna cobarde. Fue Carnal que explicó de forma más práctica para gente, hablando un negocio siguiente, dice, yo cuando entro a una piscina, tengo 60 años, tengo que entrar a divagar contando los degrados que se tienen en bajo, porque sé que si me caigo me voy a quebrar y me voy a tener problemas. Tengo 60 años, de pronto aparece un muleque de 20 años que da un pulo, cae en medio de la piscina. La ignorancia es un avenzo, el cara es feliz. ¿Y yo qué faço? Y si salgo luego, porque sé que el número de reinos de la piscina va a aumentar para 20.000 y yo me voy a resfriar. Entonces, pues sé que tengo una media, vamos a hablar de 40 años, tengo una edad más que suficiente, interesante para ecualizar esas dos cosas. Son muy nuevos para ser cobardes. ¿Tá? Hay que acreditar en las nuevas tecnologías, en los datos, en la informática y a pesar que nos ayuda. Bueno, el ladrón de banco terminó.